La injerencia de la OEA y la Comisión IDH. ¿Cómo es posible que de buenas a primeras la OEA y la Comisión IDH le vengan a decir a la Corte Suprema de Colombia cuándo y cómo elegir un fiscal? Editorial El Colombiano. No habían pasado dos días desde cuando Francisco Barbosa terminó su periodo como fiscal general de la Nación y, en una coincidencia inusual, por decirlo menos, le empezaron a caer rayos y centellas a la Corte Suprema de Justicia de Colombia por no haber elegido ya a su reemplazo. La Organización de Estados Americanos, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, una detrás de la otra, expidieron sendos comunicados con presión de baja o mayor intensidad. Algo parecido a lo que se vio en las afueras del Palacio de Justicia el jueves pasado, cuando grupos de seguidores del presidente Gustavo Petro presionaron a los magistrados con marchas, arengas y bloqueos. En general, nada muy distinto de la estrategia que ha utilizado el hoy presidente en otras etapas de su carrera política. Cuando quiere imponer su voluntad, pone a funcionar el mecanismo en las calles, antes tutelatones, ahora marchas, y activa a organizaciones internacionales que por momentos parecen responder más a intereses ideológicos que políticos. ¿Cómo es posible que de buenas a primeras la OEA y la Comisión IDH le vengan a decir a la Corte Suprema de Colombia cuándo y cómo elegir un fiscal? Estas instituciones le hacen un flaco favor a su prestigio si tenemos en cuenta que en Colombia prácticamente siempre se ha demorado la elección del fiscal general y nunca antes ellas se habían pronunciado. ¿O acaso la OEA o la Comisión IDH apuraron en otras ocasiones en que la Corte Suprema se demoró meses y hasta años en hacer la elección? Por ejemplo, Francisco Barbosa la recibió a un fiscal general que estuvo 9 meses como encargado. Por supuesto, no es una buena práctica la demora de la Corte Suprema. Ojalá hubiera coincidido la salida del fiscal Barbosa con la entrada de la nueva fiscal. Ojalá. Pero no se pueden venir a rasgar las vestiduras ahora cuando nunca antes lo habían hecho. Que no se les olvide a estos organismos que buena parte del bochinche que se ha creado alrededor de este proceso de elección tiene que ver con que la Fiscalía está investigando varios delitos que pueden poner contra la pared al gobierno del presidente Gustavo Petro. El posible enriquecimiento ilícito de su hijo Nicolás Petro, la posible financiación ilegal de su campaña y hasta la investigación del caso de la niñera de Laura Sarabia, que en su momento tuvo por medio el extraño suicidio de uno de los hombres de seguridad de la Casa de Nariño. El lunes terminó el periodo Barbosa. El martes tomó posesión como fiscal encargada Marta Mancera. Y desde ese mismo martes la CIDH por medio de un comunicado dijo que alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General a la mayor brevedad posible. El aliento también llegó desde la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que llamó a la Corte a concluir el proceso de selección de fiscal en el menor tiempo posible. En este caso añadieron un llamado particular al gobierno Petro para que brinde garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona fiscal, sin interferencias de ningún tipo. Aunque no hubo mención de ellos, es claro que la ONU se refirió así a la persecución al tribunal en redes sociales que desde la cuenta del presidente se desató hace varias semanas y que desembocó en las protestas de la semana pasada a las puertas del Palacio de Justicia en Bogotá, donde decenas de manifestantes se agolparon e intentaron meterse a la fuerza. Pero quizá el pronunciamiento más férreo y con falta de contexto fue el de la OEA, cuyo secretario general, Luis Almagro, quien ahora es aplaudido por el petrismo, pero el año pasado será criticado de manera acérrima, pidió una elección pronta para brindar certeza constitucional y política al país. No suficiente con ello, Almagro remató: la Secretaría General condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro. Sobre dicha declaración, dada la semana pasada, el mayor rechazo vino del senador Humberto de la Calle, quien respondió con una carta en la que se mostró sorprendido y disgustado, según sus propias palabras, porque, sin una mínima verificación, exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático de Colombia, afirmación ya de por sí grave, a la cual agrega usted con desusada osadía que condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro.
Almagro, según la mirada desde la calle y tras una constatación de la realidad de Colombia, de que nadie ha hablado en el país de Erócara Petro, estaba cayendo en un desatino poco menos que absurdo. La carta continuó: debo decirle que nadie en Colombia que posea una dosis mínima de cordura y sentido común está en la tarea de derrocar el gobierno. Ningún partido político, ningún gremio, ni las Fuerzas Armadas, ni las iglesias, ni las academias, ni las organizaciones de la sociedad civil están promoviendo, ni deseando, ni imaginando siquiera el desolador panorama que usted describe. Usted tenía la mínima obligación de escuchar otras fuentes para no caer en este lamentable desacierto. Suscribimos las palabras del senador de la calle.